de agilidad con piernas y al mismo tiempo con raqueta, golpe de derecha y golpe de revés. Ojo esto, estoy en posición diagonal para el drive. Hago un golpe de drive y me voy a pasar al revés, uno de revés. Drive, revés, pero ojo, vamos a identificar en el piso que haya un cuadro imaginario o lo que quieran. Donde yo ponga la pierna derecha, va a pasar la pierna izquierda luego. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, para que se desplace lo suficiente la pierna al lado y lado. ¿Listos? Arrancamos. Derecha en el círculo o en el cuadro imaginario, la izquierda, perdón, y después la derecha va a pasar a la izquierda. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1, arrancamos. Un drive, un revés. Drive, revés. Drive, revés. Y lo mantenemos ahí. Uno y uno. Ojo con las piernas. Paso el peso de un lado a la, de una pierna a la otra. Y giro el cuerpo un poquito para acompañar el movimiento con la raqueta hasta la cabeza y en el revés al frente, sin hacerlo exagerado. Mantienen y ahora voy a verlos a ustedes. Mantienen, mantienen. A ver, los veo. Mosaico. Bien, Leonardo. Leonardo, en el revés, ubícate de frente, no te ubiques diagonal a la izquierda. De frente, eso es. Bien, Juan Diego. ¿Y qué pasó con el señor Ospina y la señora Natalia, la señorita, y el señor Sebastián? Y el revés. Bien, Juan Diego. Juan Diego, para el revés se hace a la izquierda. Haces derecha, para ahí en la derecha, mira, aquí en la derecha haces drive. Y te vas para la izquierda y haces revés. ¿Listo? Porque de pronto viene la raqueta en la derecha. Dime. ¿No me ves? Ahí te veo. Sí, ahí te veo bien. ¿Listos? Vamos a cambiar ahora de ejercicio. Ojo. Vamos a mantener solo derecha, entonces. En el puesto, un golpe de drive a la derecha de drive. Drive, drive. ¿Listos? Dos golpes de drive. Y cada vez le vamos a subir la velocidad. Suben, suben la velocidad. Desplacen, lleven el golpe hasta la cabeza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Juan Diego. ¿Qué hubo, qué hubo? Vamos, Natalia. Eso es, mantén la posición diagonal, Natalia, en ambos golpes. En ambos golpes es la posición diagonal. Alejandro, no lo vemos. Sebastián, tampoco. Mantiene el golpe de drive, vamos. Es un trabajo aeróbico, todo el tiempo manejo la rebotabilidad en los pies, al mismo tiempo que la técnica. Respiren por la nariz, boten el aire por la boca. Ahora vamos a hacer revés. Un revés en el puesto. Desplazo a la izquierda, otro revés. Dos revés. ¿Listos? 5, 4. En el caso de Alejandro, ambos desplazamientos, como eres zurdo, ambos desplazamientos irían a la derecha. Un revés, desplazo a la derecha, revés. En el caso de nosotros que somos diestros, revés en el punto central y me desplazo a la izquierda. ¿Listos? Va. 5, 4, 3, 2, 1, arrancamos. Sí, 1. Rebotando, rebotando en la punta de los pies todo el tiempo. Y el golpe corto, cortico, hacia adelante. Ojo con la muñeca. Vamos, dos revés, dos revés. Respiren por la nariz, boten el aire por la boca. Mantengan todo el tiempo, el cuerpo está de frente.
punta de los pies. Vamos. Aguanten, es un trabajo aeróbico. Vamos, Natalia, vamos. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Y descansamos. Vamos ahora a combinarlo. Ojo con esto. Porque a todos los veo quietos. Natalia, ¿tú sí me ves bien? Un like. Ok. Juan Diego también. Juan Diego se desbloqueó desde ahora. ¿Por qué me dolerá tanto el hombro, hola? Listo, vamos a combinarlo. Ojo con esto. Vamos a hacer desplazamiento hacia adelante. Ubíquese lo que más pueda hacia atrás. Lo que más pueda. Por ejemplo, en mi caso, hay una línea de cuadros en el piso que es toda esta, mira. Toda esta, hasta acá. La idea es que voy a hacer drive. Un pie va a estar adentro de esa columna de cuadros por el centro, pero voy a ir avanzando a la diagonal. Golpeo, 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 hasta que llegue a la cámara o al computador y me devuelvo. Solo drive. La izquierda y la derecha pasan por el centro de mi sala. ¿Listo? Significa que voy como desplazándome diagonal. Lo que más puedan. Si solamente pueden dos de tres desplazamientos, está bien. ¿Listo? Los veo lo más atrás posible. Y vamos a arrancar. Posición inicial. Arrancamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y nos devolvemos. Lo que alcances, Natalia, lo que alcances. Y devuélvete. Diagonal atrás. Vamos. Vamos, Natalia. Y descansamos. Tomen agüita. Tomen agüita. Vengo a traerla. Ah, no, acá tengo. Tomen agüita. Todos, toditos, todos. Ay, Dios santo. Vamos para el segundo. Ahora lo vamos a hacer con revés. De atrás hacia adelante. Ya deben estar calienticos. Esos son los 15 minutos de trabajo físico. Después sigue para aprender a hacer top the drive. Para que lo aprendan. Vamos con revés. Lo mismo, pero en este sí vamos a estar de frente. Miren, una pierna en el centro, la otra afuera. Yo golpeo, la pierna derecha pasa al centro, golpeo, mientras me desplazo hacia adelante, hasta que llegue al computador y me devuelvo. Una pierna y desplazo a la otra, al centro, desplazo a la otra. Centro, desplazo la otra. Mientras hago golpes de revés. ¿Listos? Vamos a arrancar. 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Adelante. Con golpe de revés. Eso es. Y me devuelvo. Si pueden más rápido sus piernas, mejor. Y descansamos. Cuando lleguen atrás, descansan. Me preocupa que los veo a todos quietos. O sea, las cámaras están... A Natalia sí. A Natalia sí la veo todo el tiempo. Me imagino que el resto me estará viendo, pero pues no veo sus cámaras.
Entonces me imagino que lo están haciendo, me parece muy bien. Vamos con la segunda repetición. Atrás. Y arrancamos. ¿Listos? Adelante, revés. Si puedes más rápido, mejor. Me devuelvo. Y descansamos. Listo, lo siguiente que vamos a hacer, muchachos, es que si ustedes tienen la posibilidad de colocar delante de sus cámaras una mesa pequeña o tienen la posibilidad de cuadrar su celular enfrente de una mesa, por favor, traten de hacerlo para el siguiente ejercicio. Traten de hacerlo. ¿Listos? Leonardo, qué barbado estás. Eso es, bien, bien. Y traigan la bolita, la bolita. Listo. Entonces, ojo a la explicación. Chun, chun. Resulta perfecto. Resulta que en el tenis de mesa existen varios tipos de apagamos esto. Varios tipos de efecto, y estos nacen según el contacto de la raqueta con la bola, tanto del grado de inclinación de la raqueta en el momento de impactar como en alguno de sus lados, bueno, el diámetro de la bolita, según se haga el contacto con la bola. Entonces, el primero, o el que vamos a ver el día de hoy, ya hemos visto los golpes planos, que los golpes planos indican que yo le pego por el ecuador de la bola, es decir, le pego por el centro de la bola. Al pegarle por el centro de la bola, la raqueta no imprime ningún tipo de efecto. La raqueta no imprime ningún tipo de efecto a la bola. ¿Listo? Por eso este se llama efecto plano o golpe plano. No existe ningún efecto en ese impacto. El que vamos a aprender hoy es por encima de la bola, por encima del ecuador de la bola, que se le puede decir así. Por encima del ecuador de la bola es un efecto hacia arriba, o lo que se dice el efecto topspin, el efecto hacia adelante. O voy a poner a rotar la bola hacia adelante. Cuando yo impacto por la diagonal hacia adelante o por encima hacia adelante, porque es diferente impactar hacia atrás o impactar por este lado de la raqueta. Es otro efecto. El que hoy vamos a hacer es hacia adelante, a la diagonal hacia adelante o inclusive justo por encima de la bola. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es que van a colocar su bolita entre la mano sin apretarla, suavecita. Van a dejar la cumbre de la bola visible para poder impactarla con la raqueta de la siguiente manera, sin que se les caiga de la bola. O sea, lo que acabé de hacer no se debe hacer. Acá. Aquí. La colocan y que sientan como rota, sin que se les salga de la mano. ¿Listos? Los veo. Los veo y no veo a nadie. ¡Qué belleza! Ah, bueno, sí, Alejandro sí lo veo. Entonces, por encima. Y que rote en tu mano, Alejandro. Y ahora suelta lo que más puedas el movimiento de la muñeca. No rígido porque te pegas, sino lo más suelto posible la raqueta. No tan rígido, lo más suelto posible, muchachos. Suelto, 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 suelto.
Miren, escuchen el sonido de la bola en su raqueta. Natalia, lo más plano posible la raqueta, no hacia arriba, porque se nos va, sino como hacia adelante. Que siga derecho. Derecho, eso. Ahora suelta la muñeca. Alarga el movimiento. Ponla a rotar muchísimo más. Ponla a rotar mucho más. Si ustedes le ponen un dedito por debajo, la bolita no se les va a salir, ni se les va a ir. Entonces, agárrenla así. Eso es. Muy bien. Que no se les salga la bolita de ahí. Ahora, no utilicen el movimiento de la muñeca, miren, esto no, utilicen el antebrazo, alarguen el movimiento, desde más afuera hasta más adentro, afuera, adentro, ¿listo? Los veo, más largo el movimiento, Alejandro, ya que no sea tan cortico, y suelta lo que más puedas la muñeca para poner a rotar la bola dentro de tu mano, más largo el movimiento, mira Alejandro, desde bien afuera, exactamente, muy bien. ¿Listo? Ahora lo vamos a hacer por el revés. Entonces, giramos la raqueta y lo hacemos, sin que se le salga la bolita, lo hacemos hacia el lado de afuera. O sea, de derecha a izquierda. Acá. Este sí es más difícil porque creemos que tenemos más rigidez hacia el revés. ¡Ay, sagrado Jesús! Estoy supremamente... poco fina. Va. Se agarren hacia afuera. Ay, no pude. Los veo a ustedes. A ver. Suelta, suelta, suelta. Eso es. Pónganla a rotar en su mano. Pónganla a rotar en su mano. Listo. Ahora lo vamos a hacer en la mesa. Por el drive. Mírenlo. Colocan la bolita encima de la mesa. Ustedes se hacen en uno de los extremos. Colocan la raqueta por encima. Y van a rotarla sin que se les salga de la raqueta. Adelante y atrás. Todavía no la sueltan. Todo el tiempo ahí. Adelante y atrás. Mírenlo acá. Lo hago más cerca. Adelante y atrás sin que se les suelte de la raqueta. Adelante hacia atrás, no hacia el cuerpo, porque esto es diferente, hacia el cuerpo no. Adelante y atrás. ¿Listo? Los veo. Les veo el control. Sin soltar la bolita, Alejandro, todo el tiempo controlada, todo el tiempo controlada. No veo a Natalia, no veo a Juan Diego, no veo a Sebastián, no veo a Leonardo, solamente veo a... el señor Ospina. Ahora sí. Eso, listo. Sí, exacto, que no se le suelte la bolita a la raqueta. Bien, Juan Diego, excelente manejo de esa cacerola. Muy bien. Ahorita lo veremos rotando la bolita. Bien, listo, vamos por el revés. Es por el revés. Lo mismo, hacia adelante y hacia atrás, pero el movimiento de la muñeca debe estar más suelto, ya que el giro de la muñeca impide que la muñeca esté más suelta, más flácida. Entonces, suelten lo que más puedan, relajen el agarre de la raqueta para que sea un movimiento más controlado. Eso es. ¿Listo? Ese estuvo fácil. Ahora vamos de nuevo con el drive de la siguiente forma. Van a soltarla hacia adelante, la agarran y la devuelven. Hacia adelante, la agarran y la devuelven. Hacia adelante, la agarran y la devuelven. Hacia adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Ella tiene que rodar. ¿Listos? Los veo. Adelante y la devuelven. Adelante, eso, eso. Bien, Juan Diego. Vamos, Alejandro, bien, y la devuelves. Sí, señor, muy bien. Eso. Bien, 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 Sebastián. Ahí vamos con esa raqueta, muy bien. Hacia adelante y atrás. Oye, Leonardo, esa bolita me conoce, ¿no? Esa bolita me conoce. Yo soy la única que pinta esas bolitas así. ¿Pero de dónde? Yo no sé de dónde.
¿Quién sabe dónde será, oiga? No, tenés. Adelante y atrás. Lo más rápido que puedan ahora. Eso genera que ustedes se encuentren el punto de impacto de manera coordinada muchísimo más rápido. La devuelven. Puro control. Si se dan cuenta, hacia atrás es más difícil porque tienen que inclinar la raqueta un poquito hacia atrás. ¿Listo? Los veo, los veo. Estamos con el drive, Leonardo. Solo con el drive. Solo con el drive adelante, drive atrás. Drive adelante, drive atrás. Ahora nosotros pasamos con el revés. Revés adelante, revés atrás. Revés adelante, revés atrás. La llevo y la devuelvo, la llevo y la devuelvo. ¿Listos? La llevo y la devuelvo. ¡Uy! Y se me baja. Adelante y atrás. Eso es. Listo. Ahora, por el revés es muchísimo más fácil. Yo tengo menos control con el revés. Ahora van a hacer lo siguiente. Se van a ubicar en el extremo de la mesa. Van a colocar la bolita y ustedes mismos la van a empujar con la mano, muy suave. Se la van a empujar a su raqueta. Y ustedes la van a llevar hacia adelante. La rotan hacia adelante. La envían, la rotan hacia adelante. Pero ojo, ojo que no es pegarle. Plano no. La roto por encima. Exactamente. Le pongo velocidad y la agarro. A punta de antebrazo, nada de completar el golpe a la cabeza ni nada de eso, tranquilos. Lo que yo quiero que aprendan es a sentir el feeling con el antebrazo, o sea, la velocidad del antebrazo para poder imprimirle mucha velocidad y al mismo efecto, a la misma cantidad de velocidad, es el mismo efecto que le van a poner a la bola. Que si ustedes sueltan su muñeca para poder tener mayor feeling para impactar la bola. Suelten y jueguen solamente con el antebrazo, traten de no agarrar tan fuerte la raqueta y pónganla a rotar por encima. No puede sonar, debe sonar es como un de la rotación de la bola, ¿listo? Por encima y la agarran, por encima y la agarran. Eso es. Siguen, siguen. Ahora cambiamos al revés a ver cómo les va. Se botan la bolita, rotan y hacia adelante y la cogen. A ver, ahora sí, rotan hacia adelante y la cogen. Eso es. Y suelten esa muñeca, tienen que tener mucho feeling con la muñeca. Para no impactar tan fuerte, los veo. Suelten esa muñeca, eso es. Por encimita, Leonardo. Ese está muy bien. A ver, Natalia. Bien, Alejandro, suelte más esa muñeca, Alejandro. Suéltela más, eso está muy bien. Suelten la muñeca. Bien, Leonardo, bien. ¿Qué se me hizo Sebastián? Lo veo, Juan Diego, con la cacerola. Ah, Juan Diego se le quedó pausada la cámara. A Natalia también. Pues para mí, porque yo sé que ustedes allá lo están haciendo bien. A Leonardo sí lo veo bien. Ay. Listo. Vamos a pasar al siguiente. Pues esperen que todos se activen esa cámara porque si no, no los veo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio y es con la botellita. Les voy a explicarles. Este es un poquito más complicado. Este es el más difícil porque es el último. Entonces, colocamos la bolita en la mitad o en el centro donde ustedes deseen que tengan una buena distancia. Van a colocar la bolita en la punta. ¿Listos? ¿Sí me están viendo todos? Leonardo, ¿me estás viendo así? ¿Bien? ¿Un like? Sí, señora. ¿Sí me ves? Listo, perfecto. Entonces, colocamos la bolita en la punta de la botella. ¿Listos? Y en el borde de la mesa.
La idea es que si con el golpe de drive yo golpeo de atrás hacia adelante e impacto, que es un golpe plano, para el golpe de topspin o para poder rotar la bolita de arriba, de poder rotar la bolita por encima hacia arriba, pues debo tener un ángulo de abajo hacia arriba a la diagonal. Y ahí sí termino en la cabeza, para poder impactar la bola hacia arriba. Si no, el golpe plano, el de atrás hacia adelante, vendría siendo esto, ¿cierto? Que es lo plano. Ahora, para el topspin, el ángulo con el que se impacta es de abajo hacia arriba a la diagonal. Entonces van a probar, obsérvenlo. Raqueta abajo, no al ángulo de 90 grados, sino abajo cerca de mi rodilla. Echo el cuerpo hacia adelante, saco el glúteo hacia atrás, mano que acompaña y voy a impactar por la diagonal. Nada. Nada. Pero la botella no se puede caer. Si la botella se cae, significa que yo estoy impactando demasiado la bola plana. Tiene que ser diagonal y rotar. ¡Ugh! Ahí. ¿La vieron? Otra vez. No se puede caer la bolita. Diagonal. Mírenla. Los veo. A ver, Leonardo, no veo al señor Ospina, no veo a la señorita Natalia, no veo al señor Juan Diego, no veo al señor Sebastián. Listo, Leonardo, te veo. A ver. Ay, no. Despacio, despacio. De abajo hacia arriba. Despacio. Mira bien el punto de impacto. Y... bien, 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 bien. Muy bien, la bolita no se, la botella no se puede caer. Veo a Alejandro y veo a Natalia y veo a Juan Diego. Dale, Sebastián. Hacia arriba, Leonardo. Uy. Despacio, despacio. Mira bien el punto de impacto. Ay, no te vi. Sebastián, porque es que se les está quedando las cámaras quietas. Qué charros, qué charro, qué charro. ¿Qué será? ¿Será mi internet o será el de ustedes? Ahora sí, Juan Diego, te veo. Abajo, 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 eso. Dale, dale, Juan Diego. Acuérdate que no se te pase tanto de la frente. Utiliza más bien la palanca hacia abajo, más impulso hacia abajo. Ay, no lo vi, preciso se quedó eso quieto. Alejandro, lo veo. Natalia, no te veo. Ahora sí te veo, ahora sí te veo. No, se quedó quieta. Ya, Natalia, dale. Ay, no, se quedaron todos quietos. Esto me estresa no poderlos ver. Listo, dale, Juan Diego. Dale más impulso, Juan Diego, más impulso. Bien, Alejandro, ¿ahí lo botaste? Sí, sí, sí. A ver, los veo. No veo a Sebastián. Es que no es que se queda quieta las cámaras. Que por ejemplo, ahí solamente estoy viendo a Alejandro. Alejandro ya le pegó. Listo. Ahora sí se activó tu cámara, Sebastián. Hágale. Hágale, hágale. Ay, no, se quedó quieto. Ay, ya, 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 hágale. Sí, sí, sí. Pero se le cayó la botella. No se vale. Mire, no se puede caer la botella. Vamos, Juan Diego.
Dale, Natalia. Sí, ahí está bien. Ahí está bien, Sebastián. Uy. Ese. Ay, pero sin botar la botella. ¿Será mi internet? Ay, no. Miren, lo voy a hacer yo de nuevo. De una, o sea, que no sea una cuestión de que intento y pum, me salió de chepazo. No, que sea algo muy consensuado, algo que ustedes vieron y pactaron. Vean, otra vez. Vieron y pactaron. ¿Listos? Ahora lo vamos a hacer de revés. Último ejercicio. Lo hacemos de revés y empezamos a hacer estiramientos. ¿Listo? Lo mismo, miren acá. Miren la cámara, porfa. Miren la posición inicial del golpe de topspin de revés, que es diferente al de drive. La raqueta va a estar entre sus piernas. Y van a intentar impactar hacia adelante. Entre sus piernas o la zona pélvica. Hacia adelante. Nada. Ahí. ¿Listos? Entre su zona pélvica, hacia adelante y hacia afuera. ¿Listos? Los veo. Ojo con la botella porque sé si es más peligroso de que manden el ping-pong a alguna parte lejos. Miren de nuevo. Zona pélvica, pum, nada. Zona pélvica, ah, se cayó la botella. No se puede caer la botella, muchachos. Debe ser muy delicado el movimiento. Bien, Sebastián, súper. Ese es, ahí por fin te vi. ¿Listo? Síganlo intentando. Vamos, Juan Diego. Pero la posición inicial, Juan Diego, está súper. Vamos, Leonardo. Bien. Si la logras, sí. Ah, sí, la botaste. Te veo, Alejandro. Bien. Bien, Sebastián. Vamos. Casi. Despacio el movimiento. Muy bien esa posición, Juan Diego. Ay, no. Vamos. ¿De qué material es tu pelotica, Sebastián? ¿De icopor? No, señora, es una de ping-pong. Normal. Solo que bien. Está siendo muy coordinado. Bien, Juan Diego. Muy bien. Listo. Paramos un segundito. Vienen todos hacia las cámaras, porfa. Ah, no, coloquemos esto de una vez allá. Ojo con esto. La retroalimentación final de esta actividad es que ustedes pudiesen entender que a pesar de que la bola, bueno, pues es que no solamente porque algo sea cuadrado y tenga lados, significa que yo pueda verificar mejor un lado para poder impactar. La bola, por más que sea redonda, usted la puede impactar por cualquiera de sus lados y puede generar una cantidad, en total son 6, pero usted puede combinar muchísimos más efectos en la bola. Por cada uno de sus lados tiene un efecto diferente, bien sea hacia la derecha, bien sea hacia la izquierda, bien sea hacia arriba, bien sea hacia atrás, bien sea a la diagonal adelante, bien sea a la diagonal hacia atrás. Cada uno de estos efectos es diferente, los vamos a ir viendo a través de todas las clases. El primer efecto, bueno, segundo efecto que vimos hoy es el rotación hacia adelante, que es el spin hacia adelante, el efecto hacia adelante. La próxima clase vamos a ver efecto hacia atrás, que es lo que se dice efecto negativo, o es el corte, o los efectos reversivos. ¿Listo? Entonces, con relación a la retroalimentación del efecto hacia adelante, es que si ustedes se dan cuenta cada vez que ponían la bolita en la botella, poder observar esa fina curva en donde yo voy a impactar la bola no era tan fácil. Ya después de que empecé a tener un movimiento más coordinado, empieza uno a ver con mayor facilidad el momento de impactar.
sin que la bolita, botella se cayera. Así se maneja en el tenis de mesa también, así se maneja en la mesa, y es muchísimo más complicado porque la bola viene de un rebote, se eleva y tiende a descender. En ese descenso es en donde yo encuentro el punto exacto para volver a subir la bola y colocarle efecto hacia adelante. Puedo cambiarle el efecto o volverle a colocar el mismo efecto con muchísima más velocidad hacia mi contrincante. Entonces, observar este punto de impacto no se puede hacer en el punto más alto, ni en el punto muchísimo abajo de la mesa, tiene que ser en el punto en donde ella tiende a descender. Ahí, en el 5, 4, 3, es el tiempo justo para empezar a impactar la bola y colocarle efecto hacia adelante, que es con el topspin. ¿Listo? Para que lo vayan entendiendo. Digamos que espero que hayan sentido o hayan tenido, se haya cumplido con el objetivo del día de hoy, que era sentir ese feeling que yo debo tener con la bola, que ese roce delicado, esa coordinación fina para poder impactar la bola y no, digamos, de una forma brusca, tosca, impactar la bola y que se me vaya todo, hasta la mesa, la bolita, todo. No, que tengamos esa coordinación fina para poder impactar la bola de manera adecuada. ¿Listo? Esa es la retroalimentación del día de hoy y vamos a empezar a hacer estiramientos. Como trabajamos bastante la parte inferior del cuerpo, vamos a empezar a estirar los gemelos, que fue lo que más trabajamos en el momento de la rebotabilidad en los desplazamientos. ¿Listo? Vamos a colocar las manos en el piso y los talones deben estar completamente apoyados en el piso. Llevo las manitas hacia adelante y estiro las rodillas apoyando los talones en el piso y hago un triángulo con mi cuerpo y me mantengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y descansamos. Llevo una pierna adelante, la otra se queda atrás. El talón bien puesto, la pierna de atrás debe estar bien derechita. La de adelante la puedo doblar o la puedo estirar dependiendo de la necesidad de sentir en la que el gemelo se estire. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambiamos de pie. Pierna izquierda atrás y voy a tocar adelante con la pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ubico los dos pies a la misma, al mismo ancho y a la misma altura y vamos a deslizar nuestras manos por los muslos de las piernas para estirar los isquiotibiales. Acá. Aquí, espalda recta, saquen pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, subo despacio, agarramos el empeine, la rodilla, la pierna que está estirada, la doblamos un poquito la rodilla, pegamos la otra rodilla, espalda recta e intentamos sacar la pelvis hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5,
17, 18, 19, 20, soltamos despacio, abrimos un poco más las piernas, intentamos tocar el piso. Y 1, llevo el glúteo hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, subimos despacio. Y el último ejercicio, una mano a un lado, la otra al otro, y nos damos un fuerte aplauso porque logramos, hicimos todo lo que teníamos presupuestado para el día de hoy, chicos. Muchísimas gracias por su asistencia, por aprovechar estos espacios nuevamente que Bienestar les brinda para poder seguir con su formación deportiva. Y nada, pues espero verlos en una próxima ocasión. ¿Listo? Juicioso, Sebastián, Juan Diego, Natalia, muchas gracias. Leonardo, muchas gracias.